103 surge a raíz de una canción que tenemos en el disco 3, la última canción del disco, que tiene un arreglo para cuatro cuerdas. Esa luz que te enseñé. Lo que me parecía que podía salir era que el arreglo funcionaba y que además se le daba un espacio a la triple para que pudiera solear también. Es difícil imaginar una diversidad de espectáculo como este y sobre todo la integración, la respuesta de la gente. Para mí era increíble en el Teatro de Verano ver a la gente haciendo pogo con la Filarmónica, era como algo inimaginable, ¿no? Y que el billete no aparece, no aparece, no aparece, no. Dije a mi bebé, suenan caramelos, ya se debe estar por despertar. Cambia toda la perspectiva, ¿viste? Porque cuando sos un trío y estás arriba del escenario tenés que remar bastante todo, ¿viste? Era el todo o nada, o salía bien o salía mal, o le gustaba a la gente o no. Ni siendo el más optimista pensábamos que nos iba a quedar ni esa sensación por todo eso que pasó. En realidad eran 3 contra 100, pero esos 3 metían y metían. Empezamos a tocar y ya desde el primer aplauso que bajó del público nos dimos cuenta que iba a ser una de las noches más lindas de nuestras vidas, ¿no? Y así fue.